¿Qué tal, mi gente? Antes que todo, que Dios los bendiga. Bienvenido nuevamente a Strike Tirándole. Mi nombre es Daniel de León y hoy vamos a hablar, señores, de los padres de San Diego que tienen pensado a dos de sus jugadores titulares ponerlo en piezas de cambio. Así que pendiente a estas informaciones. Y estaremos hablando de Chris Taylor, jugador de los Dodgers de Los Ángeles, que quiere ser el shortstop oficial. De los Dodgers debido a que el equipo de los Dodgers no ha firmado a nadie para esa posición, así que pendiente a estas informaciones. Antes, me gustaría que te suscribas al canal, active la campanita de notificaciones, denle un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo en este canal. Gracias por el apoyo. Quiero aprovechar también para invitarlos a que se suscriban a mi segundo canal, Strike Tirándole Biografía. El link te lo voy a dejar en la descripción y en la caja de comentarios. Así que espero tu apoyo. Y dicho esto, vamos a empezar con las informaciones del día de hoy. Estaremos hablando, señores, de Chris Taylor, jugador de los Dodgers de Los Ángeles, que quiere estar dispuesto a jugar el shortstop por el equipo. De los Dodgers de Los Ángeles. Y dice lo siguiente. Una de las pérdidas más significativas que tuvo la, la organización de los Dodgers este año fue la salida del de campo corto estelar Trey Turner, quien, la, quien en la agencia libre fue firmado por los Phillies de Filadelfia con un contrato de 300 millones de dólares y 11 años. De, de los cuatro. De los cuatro torpederos élite que estuvieron disponibles en el mercado invernal, Sander Bogart, Carlos Correa, Dansby Swanson y Trey Turner, la directiva de Los Ángeles no fue capaz de contratar a ninguno de ellos. Por lo tanto, hasta la fecha no se sabe quién será el titular en la parada escolta el próximo año. Razón por la cual eh, Chris Taylor está poniendo su pecho hacia adelante. Dice por aquí. Un jugador actual de los Dodgers ya levantó la mano para hacer el reemplazo de Turner en el shortstop. Según el portal Dodger Blue, el utility Chris Taylor le ha expresado al club su deseo para fungir como titular del campo corto en la temporada 2023. Cabe resaltar que Taylor tiene una amplia experiencia jugando esa posición. De hecho, en sus nueve años de carrera en la Grandes Ligas acumula más innings jugando como torpedero 1993 que en cualquier otra zona del terreno de juego. Ahí está, señores, Chris Taylor se pone a disposición del equipo de los Dodgers para fungir como torpedero regular de esa posición. Pero yo no voy con algo que dicen. Para sustituir a Trey Turner. Trey Turner, él no lo puede sustituir porque Trey Turner, la capacidad de él son demas, demasiadas buenas. Muy por encima del promedio de Chris Taylor. Pero pueden decirlo de otra manera. Nadie tapa el hueco de nadie porque cada quien juega un estilo diferente. Cada quien aporta de, man de manera diferente hacia un equipo. Pero. No es sustituir, eh, no es sustituir. Simplemente usted será el nuevo campo corto del equipo de los Dodgers. Se pone a disposición. Esperemos a ver si el equipo de los Dodgers le da el break. Como ustedes escucharon, Chris Taylor ha jugado casi toda su carrera eh, más eh, entradas en el shortstop. O sea que por ese lado no puede haber problema. Lo que sí nos preocupa es que el equipo de los Dodgers no pudo firmar a uno de esos shortstop. Y ahí es que surge la pregunta: ¿Qué está queriendo hacer los Dodgers de Los Ángeles? ¿Están esperando a Tani? Esa es la pregunta que se están haciendo. ¿Están esperando a Rafael Devers? Esa es la pregunta que se están haciendo. Así que ahí está, señores. Chris Taylor da un paso al frente y dice que él podría ser el shortstop del equipo para la temporada 2023. Pasando con otras informaciones, hablando de firmas y demás. Vamos a hablar de los padres de San Diego, señores. Los padres de San Diego eh, sacaron a relucir una información de que dos de sus estrellas, debido a, a la firma que ellos han hecho en esta agencia libre, eh, dos, dos de sus estrellas podrían estar en piezas de cambio. Y vamos a ver de quiénes se tratan, porque eh, es ilógico. Cuando tú tienes, un, por ejemplo, un campo corto y tú contratas otro campo corto, uno de los dos va a sobrar, a menos que sea Utility. Este caso es un poco profundo con el equipo de San Diego porque la situación fue algo parecida. Y vamos a escuchar esto, vamos a escuchar esto. Dice por aquí, los padres de San Diego han tenido otra temporada baja significativa al incorporar al torpedero Sander Bogart en un megacontrato de 11 años y 280 millones de dólares y traer al veterano Matt Carpenter vía los Yankees de Nueva York con una garantía de dos años. Esos jugadores alargan una alineación que ya tenía mucho talento con Bogart en particular construyendo sobre una área de fortaleza existente. San Diego ciertamente no necesitaba otro jugador de cuadro. Él no lo necesitaba porque tenían... A Hans King y a Jane Croneworth habrían sido una pareja efectiva en el medio del terreno. O sea, Segunda y Short estaban excelentemente haciendo un trabajo duro. Incluso el trabajo que ellos estaban haciendo era tan grande que decían que Han John King le iba a quitar la posición a Fernando Tatis Jr. Mientras que Manny Machado tenía la tercera base eh, asegurada. O sea, en tercera estaba Manny Machado. Fernando Tatis Jr regresará de su suspensión por eh, la sustancia prohibida a fines de abril y se esperaba que viera mucho trabajo de jardinero en diferencia de King y eh ¿Qué pasa? Dice aquí que tal como están las cosas, la firma del shortstop Sander Bogart eh, empuja al coreano Han seung King que se mueva hacia la segunda base y... Jane Cronenworth, que estaba en la segunda, tiene que pasar a la primera. Mientras que Tatis se moverá al jardín derecho, al right field. Mientras que Juan Soto va a tener que moverse al left field. Eso es lo que tienen ellos planeado hasta el momento. Pero ¿qué pasa? Ese desbordamiento de talento inmediato es un problema envidiable. Ya que les brinda la capacidad de recurrir al mercado comercial, o sea, a buscar piezas de cambio. Con ese fin, los padres están abiertos a discutir tanto sobre Hans Shong King como sobre el jardinero central Trent Grisham. ¿Eh? Piezas de cambio: Hans John King y Trent Grisham, el Centerfield de San Diego. ¿Por qué el Center? Si estamos hablando de Jane Cronenworth lo que pasa es que el equipo de San Diego no se quiere deshacer de Jane Croneworth y dice la siguiente: la organización no está interesada en cambiar a Jane Croneworth y sugiere que un trato que involucre a Grisham podría ser más favorable que enviar a King a otra parte. O sea, también ellos están. Viendo la posibilidad del center field, el tren Grisham podría ser también hasta más rentable que enviar a Hanson King a otro equipo. Pero esto es lo que los padres de San Diego tienen en mente con respecto a dos de sus jugadores titulares. Así que me gustaría saber qué ustedes opinan acerca de, de estas informaciones. ¿Creen ustedes que Chris Taylor podrá desempeñarse bien en el shortstop con los Dodgers? Si este equipo le da el break. ¿Y qué pasará en el equipo de San Diego? ¿Habrá cambio? ¿No habrá? So, su opinión me la pueden dejar por ahí abajo en la caja de comentarios. Como siempre, señores, los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones, den un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo en este canal. Gracias por el apoyo. Bendiciones y nos vemos. Hasta la próxima.